continuación, Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina. And I'm very proud to announce my choice for America's next Secretary of State, John Kerry. John is the right choice to carry forward the Obama administration's foreign policy, and I urge his speedy confirmation. And the nomination of John Forbes Kerry of Massachusetts to be our new Secretary of State is confirmed. John Kerry comenzó su primer día oficial como secretario de Estado recordando al personal de la Cancillería las palabras del presidente Harry Truman de que la base de la política exterior de Estados Unidos está firmemente arraigada en la justicia y el bien, y los exhortó a transmitir esos ideales al mundo. Tenemos la oportunidad de tratar de hacer la paz en el mundo, un mundo donde hay demasiados conflictos y muertes. Pero hay alternativas. Podemos ayudar a sacar a la gente de la pobreza, tratar de curar enfermedades, de que se reconozcan los derechos humanos. Podemos hablarle a los que no tienen voz y ofrecerles nuestros ideales con la esperanza de que puedan mejorar sus vidas. Durante sus audiencias de confirmación, Kerry explicó cómo dichos ideales dan forma a la política exterior del país. El secretario dijo al Senado que el papel antiterrorismo que Estados Unidos se ha visto obligado a jugar desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 no debe eclipsar el trabajo de la nación en el mundo. La política exterior estadounidense también está definida por la seguridad alimenticia y energética, la ayuda humanitaria, la lucha contra las enfermedades, la búsqueda del desarrollo y por cualquier iniciativa contra el terrorismo. Así debe ser. Kerry añadió que el mundo de hoy es más complicado que cualquier cosa que hayamos visto antes. Los problemas económicos, de salud, la pobreza, la proliferación, las pandemias, los refugiados y el acelerado ritmo de la innovación tecnológica están íntimamente relacionados. Este ambiente hace que la multifacética labor diplomática sea cada vez más importante. Esto fue Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina.